por esta razón lo que necesito que la gente de la MUNI mande a hacer el muro de contención. Acá termina ese muro. Acá desemboca 10 calles. De 10 cuadras viene acá el agua. Y este rebosa. Si este llueve una hora continuado sin parar, este rebosa y pasa todo acá en nuestra casa. Este es mi casa, está por el borde. Este es mi patio. Y acá pasa todo el agua. Y va por ahí, a por este patio. Y se nota luego. Se nota dónde entra. Esta es la zanja, compañera. A lo mejor no le interesa al intendente, ya le dijimos muchas veces. Pero ojalá que después de ver este video pueda mandar a construir por lo menos un poquito de metro más. Que este se basa el fondo. Tiene 240 metros de largo. Y este muro de contención termina acá. Ella termina. Y ella está por el borde. Y allá desemboca de la calle directamente. Y este pasa todo en la cocina. La cocina, digo, la cocina de mi mamá. Este es la casa, el patio. Y acá entra todo, compañera. Ahí. Se ve el camino del agua. Totalmente desprotegido que estamos. Acá, por ejemplo, se ve que entra ya por la casa de una vecina el agua. Ya no llega más en la zanja porque la boca que está al frente ya no abastece. Y acá viene directamente, pasa por otra casa ajena.